Tenemos de acuerdo. En el socialismo democrático tienen definidas las ideas de reformas a la propuesta de nueva constitución que consideran necesarias. Reuniones a puertas cerradas y conversaciones telefónicas intentan ampliar la base de ese acuerdo a la otra parte del oficialismo. Nuestro trabajo ha consistido en plantearle tanto al Frente AMLO como al PC aquellos puntos que nos parecen relevantes, no solo a nosotros en términos políticos, sino también que han sido de importancia para la ciudadanía, aclarar, circunscribir, mejorar, etcétera. ¿El Partido Comunista no, todavía no hay? Este miércoles podría darse un encuentro clave entre las dos almas del oficialismo, el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, espacio donde el Partido Comunista cambió de opinión y asegura estar arriba de las conversaciones. ¿Hay alto porcentaje de acuerdo? Subió. ¿Cómo cuánto estima usted? Bastante, lo suficiente. El porcentaje tiene que llegar al 100 y eso podría ocurrir este jueves, acuerdo a contrarreloj del oficialismo y bajo la mirada permanente del presidente de la República. Yo lo que veo es un espíritu de decir, hay cosas que se podrían haber hecho mejor y que por lo tanto hay disposición de mejorar. Uh-huh. Y va a haber un acuerdo político para aquello. Y yo además voy a garantizar de que ese acuerdo se implemente en caso de ganar el apruebo. La duda es en qué temas se llegará a acuerdo y qué tan profundas serán las reformas. Tanto en el Frente Amplio como en el Socialismo Democrático y el Partido Comunista hay puntos que parecen ser intransables. Los puntos en que nosotros tenemos interés son eso, el tema de las facultades de la Cámara de las Regiones, el Poder Judicial. Si me pregunta si quiero volver al Senado como es hasta ahora, no. No, eso no, esa ya es una línea roja. Eso es parte de la discusión sobre el sistema político. En opinión nuestra son temas complejos de debatir. Fue un largo debate en la propia convención constitucional y no es llegar y firmar algo a la rápida. Aunque parezca que las posiciones están distantes, en el oficialismo adelantan que el acuerdo estará sí o sí esta semana, aunque podría cerrarse la puerta a un consenso en ciertos temas. Acuerdo convocado por el presidente de la República y que los partidos estiman podría ser vital para el apruebo en las semanas que quedan de campaña de cara al plebiscito.